buenos días. De vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, muy puntuales. Vámonos con la información. A esta hora la temperatura está marcando los 26 grados. Hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Esta mañana muy bajito, alrededor de un 10% el pronóstico de lluvia. Ya por la tarde aumenta hasta un 60% la probabilidad. La temperatura máxima no va a subir tanto debido a estas condiciones. Llegaremos a solo 32 grados y a las 9 de la noche se estima que el termómetro descienda a una temperatura de 26 grados con un 30% de probabilidad de lluvia. Esta lluvia vendrá acompañada de actividad eléctrica, así que a considerar. Los siguientes días, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas para mañana viernes. Se activa el pronóstico de precipitación con un 40%, mínima en 24 y máxima que llega a solo 32 grados. Sábado, domingo y lunes, cielos medio nublados, poco a poco va disminuyendo el pronóstico de lluvia y vemos cómo en cuanto empieza a disminuir la probabilidad de lluvia, empieza a aumentar la temperatura máxima. Así que de 32 vamos a brincar hasta los 34 y después 35 grados como máxima. Lunes y martes vamos en 34 grados con cielos ya con escasa nubosidad, con muy bajo porcentaje de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 10%, prácticamente nulo el pronóstico de lluvia entre lunes y martes, con temperaturas mínimas que se quedan entre los 23 y los 24 grados. Actualmente mucha inestabilidad en nuestro país. Tenemos a continuación dos canales de baja presión en el interior de la República Mexicana. Además, hay una onda tropical, la número 9, que se verá absorbida por esta zona de inestabilidad frente a las costas de Jalisco y de Colima, que ya mantiene un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Mientras tanto, más al sur, tenemos a la onda tropical número 10, cruzando el sureste y parte del centro del país. Comenzará a interactuar con esta otra zona de inestabilidad que mantiene un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Y ambos sistemas estarán provocando mucha inestabilidad con lluvias fuertes en el occidente, sur, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Acá en el noroeste también se prevén algo de precipitaciones, incluso en el norte y noreste del territorio nacional, provocado por ese canal de baja presión que estamos viendo en pantalla, que refuerza el flujo de humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. El día de hoy en el noreste de la República Mexicana tendremos temperaturas calurosas, cercanas a los 40 grados en algunos sectores. Al noroeste, en Ciudad Juárez, 40 grados, Chihuahua con 36 y Mazatlán con 32 grados. En el centro, la Ciudad de México reportará condiciones de nubosidad y posibilidad de precipitación. Amanecemos con 14 grados, ya por la tarde llegando a los 22, Veracruz llegando hasta 32. Y en el interior de la península de Yucatán, los valores máximos han aumentado de 32 hasta reportar los 36 grados Celsius. Y recuerde que hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 41 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Yo vuelvo más adelante, no le cambie. Continuamos con más.